días, ¿cómo están? Aquí estamos saludándolos una vez más desde el parque de Cojutepeque. En estos momentos ya pues se mira movimiento de las fiestas patronales de Cojutepeque. En unos pocos días pues ya tendremos todo armado acá. Por aquí ya están armando todo lo que son los juegos mecánicos, ya se ve bastante movimiento, bastante ventas también. Ya está bonito el ambiente. Así de que para todos aquellos amigos de que son de acá de Cojutepeque, pues aquí les va un recuerdito para que pues vean cómo se está poniendo aquí. Dentro de unos días ya va a estar pues todo listo. Así de que vamos a ver qué se ve de bueno. Miren nada más. Por acá ya están armando muchas de los juegos mecánicos que han venido. Por aquí tenemos a los caballitos. Miren esos, tenemos los carritos también. Aquí ya casi terminan lo que es una parte de los caballitos. Aquí estamos en la fuente. Y por este otro lado también ya están descargando los carros que han llegado con lo que son 300 todas las cosas 300. Para la fiesta. Miren nada más, así se encuentra en estos momentos el parque de Cojutepeque. Así de que ya se comenzó a ver el movimiento en el parque y pues los invitamos a que no se pierdan el video porque va a estar bonito. Vamos a aprovechar en este momento que está bastante solo para que puedan echarle un poco de ojo cómo está en estos momentos aquí, ya que cuando ya está de lleno acá ya no se puede, qué les digo, firmar muy bueno. Sí se puede firmar bien, pero pues no se les puede presentar el sonido ni nada de eso porque hay música que no se puede pasar, ¿verdad? Entonces esperamos de que sí se pueda ver un poco en esta vez. Ya está bastante lleno y pues aproveché de que vine a hacer una diligencia para poder aprovechar y mostrarles un poquito de lo que está aconteciendo en estos momentos acá. Así de que en estos momentos así se encuentra Cojutepeque. Son pocas las ruedas que ya están comenzándose a armar. Y pues ahorita ya está bonito para venir a caminar aquí. Así de que aquellos que vean este video ya se pueden venir a dar una vuelta aquí a Cojutepeque. Hoy se me ha quedado Carlos, se me ha quedado Luis, pero pues nos venimos solitos. Ya están las conservas también aquí, miren nada más. Así de que vénganse, los invitamos para que pues disfruten un poco porque esto ya se va a poner bueno. Ya pues anduvimos en Santo Domingo y ahora pues es el turno de Cojutepeque y el otro mes los toca a nosotros en San Rafael Cedro, que también pues vamos a mostrarles un poco de lo que pues se está dando en cada municipio, ¿verdad? Aquí estamos en el Parque Viejo. Este es el Parque Viejo de Cojutepeque. Y miren nada más. Aquí están unos de los juegos mecánicos que ya vinieron. We'll be right back.
por acá, como que va a haber algo también, creo que va a ser la disco móvil que va a haber acá. Me imagino que quizá, no sé si será baile el que va a haber aquí, pero se ve que están armando ya algo, va a haber algún evento, están colocando luces. Sí, ya están instalando todo para lo que va a suceder acá. Más adelante vamos a estar viendo cuáles son los avances que se están llevando a cabo y pues vamos a ver más en sí qué es lo que está sucediendo acá. Eso es lo importante. Pero ya se siente el aroma a fiestas patronales en Cojutepeque. Así de que no se lo pierdan porque esto va a estar chévere. Aquí estamos y pues esto es solo un adelanto, esperamos volver cuando todo esté ya listo acá, así de que los invitamos a que se suscriban al canal, no se pierdan más adelante porque van a ver unos buenos videos, activen las notificaciones, ok, estamos pendientes, ahí estamos, hasta la vista.